Estamos aquí en la Sala María Rosa Alonso, una sala emblemática de nuestra Casa de la Cultura de Tacoronte, presentando la exposición Caminos Líquidos Azules Profundos de nuestro queridísimo historiador Enrique Acosta. Una exposición que llevada a cabo en varios sitios del municipio, en el local social de Madre del Agua de Agua García, en el local social del PRIS y ahora en la Casa de la Cultura. Es una exposición itinerante que la vamos a llevar por institutos y colegios para fomentar y para concienciar a las personas del cuidado del agua y que conozcan los recursos naturales de fuentes y nacientes que tenemos en el municipio. Esta exposición es llevada a cabo en el mes de marzo, en el mes del agua, que estamos llevando a cabo varias actuaciones como caminatas, exposiciones y charla final el viernes 22, que es el Día del Agua, con varios ponentes, con varias eminencias en el mundo de la conciencia y del agua. Así que les invito a que vengan, disfruten y conozcan los recursos naturales que tenemos en el municipio. Como bien ha dicho el concejal Suso Machado, es una exposición fotográfica e histórica de las diferentes nacientes, elevadores de agua, pozos y demás que tiene Tacoronte. Hay unas pequeñas reflexiones sobre el valor del agua, y también las fotografías van acompañadas de textos explicativos, sobre todo sobre los elevadores de agua, que son bastante desconocidos. La exposición la podrán ver durante este mes, y deseamos que venga mucha gente y conozcan estos aspectos del agua.